En lo que va de pandemia, la provincia de Granma acumula 562 casos confirmados a la COVID-19. De ellos, 206 se han registrado en los últimos 15 días, para una tasa de 25.19 por cada 100.000 habitantes, lo cual evidencia la compleja situación epidemiológica que atraviesa el territorio. Lo anterior trascendió en una conferencia de prensa ofrecida por directivos del sector de la salud a propósito del incremento en la transmisión. El 80% de estos casos son autónomos. Anteriormente eran los viajeros los que nos ponían la mayor cantidad de positivos, pero ya son los casos autóctonos propios y los focos a partir de estos casos los que han generado la mayor cantidad de casos confirmados en la provincia. El municipio de Bayamo, el municipio de Cauto Cristo, son los que más tasas tienen en estos momentos. Se incorporan también a una tasa de incidencia elevada el municipio de Manzanillo, el municipio de Niquero, el municipio Guisa, el municipio de Yara. En estos momentos tenemos casos aquí en 11 municipios de la provincia. En el encuentro se señaló que el aumento significativo en el número de casos obedece fundamentalmente a la baja percepción del riesgo que persiste en la población, por lo cual los directivos insistieron en la necesidad de elevar la responsabilidad ciudadana. Con tres medidas básicas que se han implementado, se puede cortar la transmisión, se puede mejorar el estado de salud. Una es el uso correcto de la SUBU, el otro es el uso de sustancias detergentes o sustancias desinfectantes en las manos y en las superficies, el otro es el distanciamiento físico. Y agregaríamos otra más en este sentido, que sería la pesquisa, la autopesquisa de las personas, y en un sentido muy importante, la responsabilidad individual que tiene cada persona de protegerse y de proteger a los demás. En la ocasión, la directora de Salud Pública en Granma, doctora Yelenis Elías Monte, precisó que a fin de contener la propagación de la epidemia, se trabaja en elevar la calidad de las pesquisas, el incremento de capacidad en centros de aislamiento, al tiempo que se aumenta la capacidad de muestras de pruebas de diagnóstico PCR que se procesan de la provincia, ascendente a unas 500 diarias, cifra que prácticamente duplica las realizadas hace unas semanas. La especialista también se refirió a los avances a más del 75% de ejecución de la obra civil para el montaje de un laboratorio de biología molecular en la ciudad de Bayamo, así como precisó que ya están en el territorio parte de los equipos requeridos y se trabaja en la capacitación del personal que va a laborar en ese centro. Espere más detalles de este tema en próximas emisiones. En Granma, Darelia Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.